a mi canal de tejido. Mi nombre es Irma Flores, el de mi hija es Kalesi. Ella está modelando un enterizo, un mameluco muy bonito, color verde con blanquito le hice. Este es el segundo modelo de enterizo que tejo para mi hija. El paso a paso está muy fácil. Quédense a ver hasta el final el video para que ustedes lo puedan realizar, para que puedan entender las indicaciones. No se olviden de compartir los videos, que es la única manera que ustedes tienen de poder ver los videos tutoriales. Para poder compartir los videos, pueden ir a mis canales de tejido o a mi página Perú, el arte en tus manos, donde tengo videos tutoriales paso a paso. Ahora sí, rápidamente vamos con las indicaciones y el paso a paso. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. ¿Ya? Les voy a enseñar a tejer paso a paso este hermoso mameluco, este hermoso enterizo. Lo único que tienes que hacer para que sigas viendo mis videos tutoriales paso a paso, las clases paso a paso, es compartir los videos. La manera de compartir los videos es ir a mi página Perú, el arte en tus manos, compartirlos desde ahí, o ir a mis canales de tejido, donde tienen los videos tutoriales también. Pueden ver desde el principio y compartirlos en grupo, compartir en sus redes sociales. Para este enterizo que ustedes están viendo, yo he utilizado hilo, ¿ya? Hilo delgado, pero también pueden utilizar lana. He utilizado este tipo de hilo. Fíjense, tengo muchos hilos, muchos colores, pero es hilo, ¿ya? No utilizo lana gruesa para este tipo de tejido porque es muy pesadito para una bebé tan pequeña. Estos hilos pueden utilizar los hilos de su preferencia, en la marca que ustedes tengan, lo que ustedes tengan. Ahora, si no quieren trabajar con este hilo, que es para un gancho número 3, porque en la etiqueta siempre nos va a indicar, en la parte de atrás siempre nos va a indicar qué aguja tomar. Pueden trabajar, si no tienen hilo o no desean trabajar con hilo, pueden trabajar con lana. Esto es lana, pero es el mismo grosor, es lana delgada para este tipo de trabajo. Mi crochet de 3.0 milímetros. Este es el segundo modelo de enterizo mameluco que yo trabajo para mi hija Kalesi. Es para una bebé de año y medio a 2 años. Hemos terminado, fíjense, con puntos bajos, en los puños puntos bajos. Y es el segundo modelo que es con abertura aquí, con los botones hacia este lado. Yo voy a trabajar, les cuento, 2 modelos más, pero con la abertura en las piernas como me han estado pidiendo. Tienen que estar pendiente de mis videos, entonces voy a trabajar otro tipo de modelo, pero con abertura en las piernas y uno con capucha. ¿Qué cantidad utilicé para este enterizo? He utilizado 150 gramos de cada color, claro está que les va a sobrar. 150 gramos de cada color. Escogí el color verdecito, el color blanco, el color protagonista, el verde, botones, pero si ustedes desean le pueden poner cremallera o cierre, como lo conozcan. Está muy fácil y está primera parte y segunda parte. Van a ver la primera parte, tienen que buscar la segunda parte para que puedan armarlo completamente y quedarse hasta el final del video para que puedan ver las indicaciones, ¿ya? Las indicaciones. Si ustedes desean hacer este proyecto más grandecito, aquí en la parte del cuello, fíjese, está bastante amplio, por lo cual, si desean hacerlo más grandecito, solamente tienen que seguir tejiendo para que a las mangas lo vayan a unir por esta altura, ¿ya? Quizás trabajar unas 4 vueltas más y luego unen. Y en las piernas también, más vueltas para que sea más largo. Aquí, antes de hacer la unión, antes de hacer el puente, también trabajar más vueltas. Esa es la manera de hacerlo un poco más grandecito. Entonces vamos rápidamente con el paso a paso. Hacer lo siguiente, vamos a retroceder. Estas cadenas que voy a retroceder cuentan como una vareta. Vamos a retroceder 3 cadenitas, planto y pongo una vareta. Aquí tengo 2 varetas. Entonces este es mi primer grupito. Lazada y cuento 1, 2, 3, planto y pongo 2 varetas juntas en el mismo lugar, en la misma cadenita, 2 varetas juntas.
Aquí tengo uno, dos grupitos. Lazada, una, dos, tres, planto y vuelvo a trabajar ahora igual. Una y dos varetas juntas. Y dos varetas. Lazada, nuevamente, uno, dos, tres, planto y hago una vareta y una vareta más en el mismo lugar. Tengo cuatro grupitos. Lazada, vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, planto y hago una vareta y una vareta más. Aquí tengo 2, 4, 5. Lazada, cuento 1, 2, 3, planto. Vamos a plantar y tengo aquí una y dos varetas juntas. Bien, aquí tengo seis grupitos. Esa es la parte de adelante. Ahora voy a poner un abanico. Lazada y cuento. 1, 2, 3. Planto y coloco aquí una vareta y una vareta más. Dos varetas. Aquí tengo dos cadenas que son de separación. Lazada, vuelvo a plantar y vuelvo a colocar dos varetas para poder tener mi abanico. Aquí tengo mi abanico. Este abanico separa la parte de adelante con la manga. Para la manga voy a hacer solamente tres grupitos. Lazada y vuelvo a contar 1, 2, 3, planto y en este mismo lugar pongo dos varetas juntas. Lazada, vuelvo a contar 1, 2, 3, planto y vuelvo aquí a poner dos varetas juntas. Lazada, vuelvo 1, 2, 3, planto y vuelvo a poner dos varetas juntas. Entonces aquí tengo tres de estos grupitos, 1, 2, 3, sin contar el abanico. Ahora, lazada, ahora me toca hacer el abanico. 1, 2, 3, planto y aquí pongo dos varetas juntas, luego dos cadenas y luego dos varetas juntas nuevamente. Ahí está. Lazada y ahora este abanico separa la parte de la manga con la parte de la espalda. Lazada y vuelvo aquí. Cuento 1, 2, 3, planto. Y nuevamente dos varetas juntas. A ver aquí. Una y dos varetas juntas. Lazada nuevamente hago una, dos, tres, planto y dos varetas juntas. Esta es la parte de la espalda. ¿Ya? Y para la parte de la espalda, fíjense, aquí tengo, después de este abanico, tengo uno y dos grupitos. Para la parte de la espalda tengo que tener el doble de cantidad. Si acá tengo, en la parte de adelante tengo 6, voy a contar 12 de estos grupitos, sin contar el abanico, solamente este grupito de dos varetas. 2, la parte de la espalda, tengo 12 de estos grupitos fuera de este abanico. Y ahora, lazada, cuento 1, 2, 3, planto aquí mi abanico. Este abanico que voy a hacer, separa la parte de la espalda con la manga. Dos varetas, dos cadenas y nuevamente dos varetas. Uno y dos varetas. Aquí está mi abanico de separación. Ahora vamos a trabajar la manga y para la manga igual, tres grupitos nada más. Uno, dos, tres, planto. Y hago una y dos varetas juntas. Lazada. 1, 2, 3, planto y hago 1 y 2 varetas juntas. Lazada y aquí 1, 2, 3, planto, hago 2 varetas juntas. Y aquí ya tengo 3 grupitos, 1, 2, 3, para la manga. Lazada y vamos, 1, 2, 3, planto y me toca trabajar aquí mi
abanico. Una, dos, dos varetas, dos cadenitas, perdón, dos cadenas y nuevamente las dos varetas. Aquí tengo mi abanico que separa la parte de la manga con la parte de adelante. Entonces aquí lazada y aquí 1, 2, 3, planto y hago 1 y 2 varetas juntas. Lazada, 1, 2, 3, planto y hago nuevamente 2 varetas juntas. En total son 6 de estos grupitos, igual que aquí al inicio, 6 grupitos. Aquí, fíjense, ya tengo los 6 grupitos y voy a poner 3 cadenitas, volteo esta cadena, ya es un punto. Lazada, coloco un punto más y aquí tengo mis 2 varetas de borde. Ahora, lazada, me paso a este punto, planto al medio de estas 2 varetas, planto, igual pongo 2 varetas juntas. Nuevamente lazada, me paso a este punto, planto y nuevamente hago 2 varetas juntas. Lazada, me paso nuevamente a este punto y nuevamente hago 2 varetas juntas. Lazada, me paso al siguiente punto, igual 2 varetas juntas. Lazada, me paso a este punto, fíjense, y hago igual 2 varetas juntas. Aquí. Ahora, aquí es donde se va aumentando. Lazada, me paso al abanico, a estas 2 varetas que le pertenecen al abanico, a estas 2 varetas aquí. Al medio de estas 2 varetas planto y coloco 1 y 2 varetas juntas. Lazada, me paso al abanico. Dentro del abanico planto 2 varetas juntas, 2 cadenas de separación, lazada, vuelvo a plantar y vuelvo a colocar 2 varetas. Y tengo aquí mi abanico. Fíjense, aquí va el aumento. Este es el aumento porque está encima del abanico anterior. Acá está mi abanico nuevamente, hice el abanico. Y aquí lazada, encima de estos 2 puntos que pertenecen al abanico anterior, planto y hago 2 varetas. Aquí estoy trabajando parte de la manga. 2 varetas juntas nuevamente. Y continúo lazada, continúo en este punto, acá en este punto planto y nuevamente 2 varetas juntas. 1, 2 varetas juntas. Lazada, me paso al siguiente punto, 1 y 2 varetas juntas. Lazada, al siguiente punto, 2 varetas juntas, 1 y 2 varetas juntas. Estoy trabajando parte de la manga. Y aquí, lazada, tengo el abanico, aquí viene el aumento. En estos puntos que pertenecen al abanico, aquí al medio, planto y coloco 1 y 2 varetas. Lazada, me paso al abanico, al medio, y trabajo mi abanico. 2 varetas, 2 cadenitas, lazada, planto nuevamente, 2 varetas, y tengo nuevamente aquí mi abanico. Y aquí, vamos, lazada, vuelvo a trabajar en estos 2 puntos anteriores que le pertenecen al abanico, aquí al medio de estas 2 varetas, planto y vuelvo a trabajar 2 varetas juntas. Aquí estoy trabajando la parte de la espalda. Lazada, me paso al siguiente punto y trabajo 2 varetas juntas. Okay.
Y lo mismo se va trabajando hasta terminar esta fila, igual como hemos venido trabajando en la parte de adelante, en las mangas, y siempre colocando los abanicos. He terminado esta fila. Voy a cortar porque las líneas no las podemos hacer muy gruesas, entonces solamente vamos a hacer dos líneas por color. Pueden utilizar hasta 3, 4, 5 colores que se vean armoniosos. Yo solamente voy a utilizar dos colores. Entonces, aquí, ya, por cada vuelta que ustedes van a ir dando, fíjense, por cada fila que van a ir poniendo, el tejido se va a hacer más grande. Y aquí, como hemos saltado en la primera vuelta, como hemos saltado puntos, ha recogido un poquito, ha recogido, así que no se ve tan grande las 100 cadenas que hemos puesto, no se ve grande. Entonces ahora voy a coger el color blanco, en esta ocasión voy a coger el color blanco y vamos a amarrar de este lado donde está el amarre. Entonces voy a plantar y vamos a hacer igual, amarramos, hacemos una, dos, tres cadenitas. Lazada en el mismo lugar, planto una vareta. Lazada, me paso a este punto, planto al medio y hago una y dos varetas juntas. Lazada, me paso al siguiente punto y hago una, dos varetas juntas, así de fácil. Lazada, paso al siguiente punto, hago uno, dos varetas juntas. Lazada, al siguiente punto, planto y hago uno, dos varetas juntas. Lazada, paso al siguiente punto, planto y hago una y dos varetas juntas. Lazada, me paso al siguiente punto, planto una y dos varetas juntas. Lazada, aquí fíjense que viene el aumento. Tengo mi abanico aquí al medio, planto y hago uno y dos varetas juntas. Qué fácil es. Lazada, me paso al medio del abanico y hago mi abanico, dos varetas. Separación de dos cadenas, lazada, vuelvo a plantar las dos varetas. Aquí tengo mi abanico, lazada, y aquí viene el aumento para la manga. En estas dos varetas de la vuelta anterior que pertenece al abanico, planto y hago una y dos varetas juntas. Este es el aumento para la manga. Lazada, me paso al siguiente punto y continúo trabajando igual. Dos varetas juntas en el siguiente punto, igual, dos varetas juntas, lazada al siguiente punto, dos varetas juntas nuevamente, ven que cada vez va creciendo, al siguiente punto, dos varetas juntas. Estoy trabajando la parte de la manga, planto nuevamente dos varetas juntas aquí, lazada, y fíjense que aquí tengo el abanico que separa la parte de la manga con la parte de la espalda, y aquí en estas dos varetas al medio planto, aquí va el aumento, dos varetas juntas, este viene a ser el aumento, lazada y paso al abanico y hago mi abanico, dos varetas, trabajo mi abanico, dos varetas, dos cadenitas, planto y dos varetas. Tengo mi abanico y de la misma manera continúo. Aquí viene el aumento de la espalda, dos varetas juntas, me paso al siguiente punto igual, ya, y lo mismo hasta terminar toda esta fila. He terminado esta fila en el color blanco, ¿ya? Y es la misma fila
que trabajé en el color verde, y se va viendo de esta manera, ¿eh? Así. Entonces voy a trabajar una fila más de lo mismo. Tres cadenitas, volteo mi tejido y regreso. Regreso y pongo mi vareta. Me paso al siguiente punto y pongo mis dos varetas. Al siguiente punto, planto y pongo mis dos varetas. Siguiente punto, mis dos varetas. Lazada, me paso al siguiente punto, igual dos varetas. Lazada, siguiente punto, dos varetas. Lazada, siguiente punto, dos varetas. Lazada, siguiente punto, dos varetas nuevamente. Y aquí viene el aumento para la parte de adelante. Lazada, aquí tengo mi abanico. Entonces, aquí al medio de estas dos varetas, planto y hago dos varetas juntas. Lazada, luego me voy al medio del abanico y formo mi abanico. Dos varetas, separado por dos cadenitas, lazada, planto nuevamente, dos varetas, y aquí tengo mi abanico. Ahora aquí me paso a estas dos varetas que le pertenecen al abanico anterior, de la vuelta anterior. Igual, planto aquí al medio y hago uno y dos varetas juntas. Este es el aumento para la manga, y así voy a continuar hasta terminar esta fila, toda esta fila, repitiendo lo mismo. Están viendo ya dos vueltas completas con el hilo en color blanco. ¿Ven? Está más grande, nuestro tejido va creciendo. Ahora lo único que tenemos que hacer de aquí en adelante es ir repitiendo lo mismo, dos filas en color verde, dos filas en color blanco. Por decir, aquí ya me tocaría a mí realizar dos filas en el color verde. Entonces amarro mi hilo y comienzo a trabajar lo mismo. Uno, dos, tres cadenas, lazada, planto una vareta. Aquí tengo mis dos varetas de borde. Lazada, paso al siguiente punto, planto y pongo dos varetas. Dos varetas. Lazada, paso al siguiente punto y hago mi vareta. Lazada al siguiente punto y hago mis dos varetas juntas. Nada más. Eso es lo único que tenemos que repetir. Paso al siguiente punto y trabajo dos varetas juntas nuevamente. Al siguiente punto, dos varetas juntas. Al siguiente punto, dos varetas juntas. En el siguiente punto, igual dos varetas juntas. Lazada al siguiente punto, igual dos varetas juntas. Ahora, lazada, aquí ya tengo el abanico, fíjense. Aquí en estas dos varetas que le pertenecen al abanico, al medio planto y pongo dos varetas juntas. Este vendría a ser el aumento. Ahora, lazada, me paso al medio del abanico y trabajo mi abanico. Dos varetas, dos cadenitas, lazada, en el mismo lugar vuelvo a plantar y vuelvo a colocar dos varetas. ¿Ven? Aquí está mi abanico y así continúo. Lazada, ahora aquí en estas dos varetas que pertenecen al abanico anterior, plantamos y hacemos dos varetas juntas y sigo
me paso al siguiente punto y hago dos varetas juntas. Lazada al siguiente punto, dos varetas juntas. Así de fácil. Así de fácil. Entonces voy a repetir yo hasta llegar a tener 12 filas, 12 filas. Termino las dos vueltas en el color verde, nuevamente tomaré el color blanco y así hasta tener 12 filas. Cuando yo tenga las 12 filas, regreso para unir, para sacar las mangas. Aquí les estoy mostrando mi tejido más avanzado. Fíjense cómo es que les tiene que quedar. El punto está muy bonito. Este mismo punto lo voy a utilizar para un chaleco en color entero. Así que pendiente, voy a estar con muchos tejidos para mi hija, para una bebé de 1 año y medio a 2 años. Pero ya saben que pueden adaptarlo a prendas más grandes. Lo único que tienen que hacer aquí son 4 lados, porque este cuenta como un solo lado. Tienen que aumentar unas 3 puntos más a este lado. A este lado pueden aumentar 2 puntos más, a este lado 3 puntos más. Y seguir tejiendo antes de cerrar para las mangas. Seguir tejiendo. Entonces vamos a unir las mangas. Les estaba explicando que hasta aquí tengo 12 filas. Hemos trabajado 12 filas. 12 filas. Vamos ahora a unir. Siempre tienen que medir la prenda, siempre, siempre. Voy a agarrar mi hilo en color verde, voy a amarrar. Toda esta prenda está trabajado con el mismo punto, todo. Entonces, 3 cadenas y vamos a empezar. Lazada, planto y coloco vareta. Lazada, me paso al siguiente punto y coloco 2 varetas. Lazada, siguiente punto, aquí 2 varetas, al siguiente punto 2 varetas. ¿Ven? El mismo procedimiento, lazada al siguiente punto 2 varetas, al siguiente punto y pongo 2 varetas juntas. Lo mismo vamos a hacer hasta llegar hasta estos 2 últimos puntos. Fíjense, estoy llegando a estas 2 últimas varetas. Vamos a plantar y pongo 1 y 2 varetas. Aquí, así se está viendo. Ahora, esta es la parte de la manga. Vamos a trabajar así. Fíjense. Esta es la parte de adelante, esta es la parte de la manga. Vamos a cerrar lazada y planto en este abanico. Ahí ponemos 1 y 2 varetas. Lazada, continúo en el siguiente punto, 1 y 2 varetas. Lazada, continúo al siguiente punto, 1 y 2 varetas. Aquí ya hemos unido. Esta es la manga. Ya hemos unido. Entonces vamos a continuar trabajando parte de la espalda, haciendo lo mismo. 2 varetas en cada punto. 2 varetas en cada punto. Voy a seguir trabajando hasta llegar a este punto. ¿Ya? Para unir esta última manga. Y se ve mi tejido. Aquí hemos unido. Y aquí ya, fíjense, me encuentro en estos 2 últimos puntos. Puse 2 varetas. Y aquí lazada. Y cogemos este lado. Aquí tengo mi último abanico. Cogemos así, de la misma manera como lo hemos hecho hacia este lado. Y aquí en este abanico planto y pongo 1 y 2 varetas juntas. Luego al siguiente punto
dos varetas juntas. Al siguiente punto, dos varetas juntas. Al siguiente punto, dos varetas juntas. Al siguiente punto, dos varetas juntas. Y lo mismo tenemos que seguir haciendo hasta terminar esta fila, pero ya nos quedó unido esta manga y esta manga. Terminar esta fila y ahora les muestro cómo va quedando. Entonces quedó así, de esta manera. Aquí ya hemos unido de este lado de igual forma. Ahora vamos a trabajar solamente desde este punto hasta este punto con el mismo punto que estamos utilizando. Tres cadenitas, volteo mi tejido y regreso. Vamos a regresar por toda esta fila. Por toda esta fila. Vamos a trabajar la parte ya del cuerpo. Entonces, vamos y ponemos una vareta. Me paso al siguiente punto. Nuevamente, dos varetas juntas. Al siguiente punto, igual, dos varetas juntas. Al siguiente punto, dos varetas juntas. Así voy a ir avanzando. Dos varetas juntas. Pasado un poco más esta fila, que es la segunda fila después de haber unido las mangas, y seguimos. Me paso al siguiente punto. Uno y dos varetas juntas. Lazada al siguiente punto, que es este. Planto uno y dos puntos. Y continúo. Dos puntos. Dos puntos. Continúo. Dos puntos juntos. Así les tiene que quedar. Terminar esta segunda fila con el hilo en color verde después de haber unido las mangas, dos filas, y se nos ve de esta manera. Todos estos hilos, no se preocupen, luego les voy a enseñar a desaparecer. Nos queda así, de esta manera. Aquí dos filas. Ahora voy a coger el color blanco nuevamente y vamos a trabajar hacia abajo. Entonces voy a coger el color blanco y voy a poner dos filas nuevamente, trabajando toda esta línea. Amarramos. Tres cadenitas y aquí empiezo. Lazada, planto una vareta. Aquí está. Lazada, me paso al siguiente punto y aquí planto dos varetas juntas. Lazada, al siguiente punto, igual, dos varetas juntas. Lazada, al siguiente punto, igual, dos varetas juntas. Al siguiente punto, igual, dos varetas juntas. Al siguiente punto, igual, dos varetas juntas. Así, todo lo largo, dos filas. Entonces, yo terminando estas dos filas en el hilo en color blanco, retomaré nuevamente el color verde. Voy a retomar nuevamente el color verde y así voy a ir avanzando, trabajando lo mismo una y otra vez. Ahora, ¿qué cantidad vamos a trabajar? Voy a trabajar en total. Aquí me quedo. Voy a trabajar en total, les explico, 30 filas.
contando estas dos filas que tengo. Aquí tengo dos filas ya de las 30 que necesito. Tengo dos filas. Estoy aquí en esta fila, en el color blanco dos filas más voy a poner, luego voy a poner dos filas más en el color verde, trabajando el mismo punto. Entonces desde aquí tienen que contar, desde estas dos filas hacia abajo, 30 filas en total. Eso quiere decir que yo ya no voy a grabar, sino que voy a avanzar y regreso cuando yo tenga las 30 filas. Ya, este tejido, este proyecto es igual que el color fucsia, el mismo procedimiento, pero empleando diferentes puntos. Ahora, estos dos enterizos que estoy haciendo son con este modelito que tiene la abertura en la parte de adelante. Luego yo voy a trabajar dos enterizos donde la abertura van a ir en las piernas. ¿Ya? Tienen que esperar todos mis videos tutoriales. Entonces voy a avanzar y regreso con las 30 filas. Aquí les muestro mi tejido de este enterizo, de este mameluco que estoy haciendo para Khaleesi. Esta es la primera parte. Este proyecto está en dos partes para que lo terminen de hacer. Pero aquí hemos trabajado la parte baja, que incluye la parte de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo, apenas estamos trabajando. Tengo en total 34 filas. Tengo aquí, y ahora en esta última fila, en esta última es donde voy a unir. En esta fila vamos a unir porque ahora vamos a trabajar con mucho acá en esta primera cadenita que puse al principio. Aquí está. Vamos a cerrar. Aquí, bien. Aquí hemos cerrado. Hemos cerrado. Y ahora vamos a coger el color blanco. Voy a coger el color blanco y voy a amarrar mi hilo en uno de estos puntos. Tres cadenas, y seguimos trabajando lo mismo, con la gran diferencia que ahora vamos a trabajar cerrando las vueltas, pero es el mismo punto. Igual, dos puntos juntos. Me paso al siguiente punto, dos puntos juntos igual. Al siguiente igual, dos puntos juntos. Al siguiente igual, dos puntos juntos. Y lo mismo vamos a venir haciendo hasta cerrar esta vuelta. Que aquí tengo esta primera vuelta con el color blanco después de haber cerrado, y cierro en este punto. Cierro. Y aquí una, dos, tres cadenitas y comienzo una nueva vuelta. Dos puntos, dos varetas, perdón, en el mismo lugar. Igual, el mismo procedimiento. Continúo, dos varetas en el mismo lugar. Continúo, dos varetas en el mismo lugar. Y lo mismo hasta cerrar la vuelta. Luego que yo termine con el color blanco, esta vuelta del color blanco, voy a coger el color verde y voy a dar dos vueltas con el color verde. ¿Ya? Entonces regreso cuando yo ya tenga las dos vueltas con el color verde. Vamos a continuar con este proyecto. Aquí tengo ya las cuatro vueltas. Después de haber unido, tengo cuatro vueltas. Como ustedes están viendo, después de haber unido, cuatro vueltas. Ahora, me han estado preguntando
sí pueden ustedes realizar esta parte de abajo del pantalón directamente así, directamente unido así de esta manera, ¿sí? Cosa que lo pueden hacer, pueden empezar directamente este lado y este lado, pero yo prefiero hacerle un puente. Ahora en esta ocasión voy a hacer un puente más pequeño. Voy a tomar de la parte del medio, de esta parte del medio, dos puntos de este lado y dos puntos de este lado. Entonces voy a amarrar y voy a hacer un pequeño puentecito. Voy a trabajar lo mismo, dos puntos, fíjense, me avisan si ahí se nota, dos puntos, me paso al siguiente punto, igual, dos puntos, al siguiente punto, igual, dos puntos. Voy a hacer un pequeño puente de cuatro filas, dos en el color blanco y dos en el color verde. Entonces aquí volteo, paso aquí al medio de este punto, levanto tres cadenitas y hago los dos puntos de este lado, dos puntos nuevamente, dos puntos, dos puntos. A diferencia del otro enterizo en el color fucsia que hice, aquí solamente voy a levantar cuatro filas, ¿ya? Porque lo voy a hacer más entallado. El fucsia me quedó grandecito para que mi hija lo pueda usar el próximo año también, en el próximo invierno. Entonces aquí vamos. Aquí les muestro este pequeño puente que hice. Tengo en total 6 filas. Puse unas 2 filas más en el color blanco para que quede parejo, porque tengo el borde verde, entonces igual. A mí me gusta hacerlo de esta manera, me gusta trabajar de esta manera, con un puente, no directo, pero si ustedes desean lo hacen directo, sin este puente. Y para que tenga más opción mi hijita a tener mejores movimientos en las piernas. Así, no sé, depende de ustedes. Entonces aquí voy a por la parte del revés. Este es mi revés. Voy a unir por el revés, voy a unir con puntos deslizados. Con puntos deslizados es que ustedes tienen que unir, ¿ya? Pero que la costura quede por la parte del revés.